Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de un proyecto novedoso que es eh, el Laboratorio de Innovación para la Paz. Para ello contamos con cuatro invitados que conoce muy bien de ellos y que van a ilustrar a nuestra audiencia sobre qué se trata esta iniciativa. Por un lado tenemos a Luz Marina Correa, bienvenida, eh, coordinadora de proyectos de la eh, Fundaciones Trolls For América. De America. Mm, tenemos a Mauricio Tobar de, eh, la, el grupo eh, Vivelad, coloquialmente conocido, pero realmente Inti Colombia. Profesor eh, Alejo, muchas gracias. Tenemos a eh, Lina Faciolince, del de Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, y tenemos a Jairo Alexis Rodríguez, director de la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá. Todos ellos de una u otra manera, todos nosotros comprometidos con, con este programa. Hoy estamos emitiendo eh, La Paz en Foco desde el edificio de archivo de la Universidad Nacional. Bien, entrando ya en materia, yo quisiera empezar con eh, nuestra invitada externa y decirles um, de qué se trata esta iniciativa de los laboratorios de innovación, cómo la, la ven ustedes desde... Eh, Trust for the Americas, entidad cooperante con OEA. Así es. Bueno, el Laboratorio de Innovación para la Paz eh, es un espacio en el cual se materializa la, la innovación con unos objetivos muy importantes y es poder que las comunidades o que los ciudadanos sean los protagonistas, sean las primeras personas que están encargadas de participar activamente en la co-creación, la colaboración la innovación y la puesta de ideas innovadoras para eh, acciones de reconciliación en el marco de un posconflicto como está el país en este momento. De acuerdo. En profesor Jairo Alexis, eh, ¿cómo podemos explicar qué es el laboratorio de innovación para la paz? Bueno, muchas gracias profesor por invitarme al programa. Eh... Pues realmente el Laboratorio de Innovación para la Paz es una propuesta, como bien decían, innovadora. Se trata de inventarse el concepto de innovador para la paz, de alguna manera. Creo que tenemos un reto importante y es cómo articular la Universidad Nacional de Colombia con el sector externo, con las comunidades y cómo nos vinculamos directamente a los procesos de reconciliación eh, que vienen en este proceso de paz que vive el país. Eh, profe Mauricio, ¿qué es el grupo Inti Colombia y, y cuál es el papel dentro de este laboratorio? El grupo de investigación Inti Colombia es un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional y en este grupo lo que buscamos es transformar con la innovación y con la tecnología. Desde ese punto de vista, nuestro aporte desde el Vivelab y desde el grupo de investigación es en todas estas metodologías de innovación que queremos también aprender en conjunto en metodologías de paz y reconciliación. Para lo que comentaba muy bien Jairo Alexis, para innovar y encontrar nuevas maneras para que los jóvenes encuentren esas nuevas herramientas que le den eh, mecanismos para poder transformar sus comunidades y generar esos procesos de reconciliación. Entonces, nuestro aporte es desde esas herramientas de innovación y tecnología al servicio de la paz. Eh, Lina, ¿cómo podríamos entonces precisar cuál es el objetivo fundamental del lab laboratorio de innovación para la paz? Básicamente, el laboratorio de innovación se puede mirar como un espacio en el cual se va a capacitar y se va a hacer un acompañamiento a jóvenes innovadores entre los 16 y 29 años. Y ellos allí en ese espacio van a recibir las herramientas necesarias para desarrollar unos proyectos innovadores en torno a una temática específica, que es eh, la construcción de paz y la reconciliación eh, en el país. Y esos proyectos... Eh, innovadores van a estar encaminados a dar una respuesta o al menos dar un alcance a, a los desafíos que enfrentan sus comunidades em, en torno al posconflicto, porque pues estos jóvenes innovadores realmente, eh, y eso vaya un poco en, en cuanto a la selección de estos jóvenes, tienen que ser de población vulnerable y tienen que tener, digamos, y ese es el objetivo de, de, del, del laboratorio, y es, y es tratar de, de traerlos a, a este espacio. Eh, Desarrollado también e implementado por la universidad, pero traerlos a este espacio y, y vincularlos a la construcción de paz del país, porque son quienes ellos son la generación que realmente pues va a construir paz. Jairo Alexis, ¿tú quisieras añadir algo más en relación con el objetivo del laboratorio? Bueno, sí, como decía Alina, realmente se trata así de cómo acompañamos comunidades vulnerables, jóvenes, eh, desde la universidad, cómo empezamos a. Eh, acompañar los procesos que incluso ya las comunidades están empezando a, a formular y sus preocupaciones y escuchar un poco lo que pasa allá afuera en la ciudad, en el país y empezar a acompañar el proceso de reconciliación, como bien decía Lina. Eh, Luz Marina, ¿en qué otros países de América Latina se han desarrollado eh, laboratorios de innovación similares a este que que está empezando en Colombia. Claro que sí. Eh, Alejo, te cuento, el, el programa Día, que es Democratizando la Innovación en las Américas, eh, es una iniciativa del Trust for de Américas eh, con el apoyo de la CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina, y eh, este programa fue lanzado en la Cumbre de las Américas del año 2015 en Panamá. La primera, el primer laboratorio que se abrió fue en la ciudad de Monterrey, en México respondiendo a unas necesidades muy importantes y era el tema de cómo innovar en un entorno eh, que está lleno de industrias, lleno de contaminación, pero donde también hay mucha presencia de personas con discapacidad. Este, este centro eh, ha capacitado a más de 492 personas en todo lo que tiene que ver con eh, la metodología y la temática de innovación, más de 122 profesores capacitados en esta metodología. 78 proyectos innovadores creados por los mismos jóvenes de la región, del entorno, eh, proyectos que fueron presentados y de los cuales 28, 28 proyectos fueron premiados y financiados con, proyectos para, eh, con recursos para poder impulsarlos y, y desarrollarlos. Y más de 1.200 personas que acceden a estos espacios de innovación. El segundo laboratorio que tenemos queda en la ciudad de Kingston, en Jamaica. Y responde también a unas necesidades muy importantes, muy sentidas, y es poder involucrar a los jóvenes en riesgo, toda esta problemática que vive Kingston en cuanto a temas de delincuencia, para que puedan proponer soluciones urbanas. Eh, para desarrollar y fortalecer sus eh, interacciones, eh, para poder apostar, apostarle a estas necesidades del, del contexto. Acá también tenemos unas cifras importantes, es un centro que ya entra en operación la próxima semana, pero ya se han realizado actividades con los jóvenes en los cuales ellos han comenzado a proponer y a crear, a co-crear, a co-colaborar y a crear para innovar. Y aquí tenemos también unas métricas eh, muy interesantes, más de 200 jóvenes capacitados, más de 60 eh, ideas de solución para eh, dificultades urbanas en, en la ciudad de Kingston, y 20 iniciativas que también serán apoyadas con recursos económicos para que se puedan impulsar. Muy bien. O sea que el, el caso de Colombia es el tercer laboratorio que, que vamos a tener en las Américas. Así es. Eh, Lina... Eh, el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, ¿qué puede aportarle a esta iniciativa? Bueno, básicamente el aporte del Centro de Pensamiento está eh, enfocado en la experiencia que el mismo centro tiene y experiencia en dos cosas. Primero, experiencia en pedagogía de paz. Entonces, lo que se espera del Centro de Pensamiento es que este apoye el tema de capacitación en temas de de reconciliación, de construcción de paz, eh, incluso que se pueda eh, un poco hablar sobre el tema de los acuerdos, vincular todo el proceso de paz eh, con los proyectos que van a desarrollar los jóvenes innovadores en tema de capacitación y acompañamiento también sobre estas temáticas, pero también... Eh, otra, otro aporte que el centro de pensamiento puede dar en cuanto a su experiencia es eh, la, la, la experiencia que tiene precisamente en los territorios y que tiene también con el trabajo en las comunidades. Entonces creo que allí, por ejemplo, en los territorios hablamos de, de no sé, el, el trabajo que se ha hecho de pedagogía de paz, de paz territorial, sobre, eh, específicamente en Tumaco y Arauca, que se ha trabajado con eh, comunidades vulnerables también, eh, entre las que están también pues organizaciones juveniles y creo que pues esa experticia que el centro de pensamiento tiene eh, fue la eh, o fue el, como el, el por decirlo sexapil que le que le interesó pues a, a, al grupo intic y a, y a la DIEPD de iniciar como una colaboración entre las tres dependencias de la universidad para eh, poder implementar este laboratorio de innovación para la paz eh, Mauricio. Y entonces, específicamente el, el INTI Laboratorio, ¿qué aporta el, en la propuesta del, del Laboratorio de Innovación? Nuestro aporte también es desde la experiencia, eh, desde la experiencia en, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado el Vivelab, que en sí es un laboratorio de innovación. Obviamente tenemos nuestras falencias también para un laboratorio de innovación para La Paz que tiene su toque particular y por eso la importancia de lo que comenta Lina, porque realmente en el centro de pensamiento para la paz hay una gran experiencia allí. Sin embargo, desde el Vivelab también hemos empezado a dar unos, pa unos pasos, el grupo ha venido siendo muy sensible alrededor de temas de reconciliación y de paz y en ese sentido, por ejemplo, hemos desarrollado un videojuego que se llama Reconstrucción. Ese videojuego lo que busca es generar empatía entre quienes no hemos vivido el conflicto armado para que a través de un personaje que se llama Victoria que regresa a su pueblo y empieza a recordar las historias que tuvo, tiene el jugador tiene que empezar a tomar decisiones de Victoria y qué empieza a hacer. Por ejemplo, tiene que tomar la decisión y el videojuego cambia dependiendo de las decisiones de si se va hacia la guerrilla o si se va Hacia, hacia su pueblo un poco a, a, a replegarse o si ayuda a un paramilitar que estuvo en el grupo de los que eh, asesinó a su, a su abuelo. Y eso sin ser un videojuego violento, pero tampoco sin ser un videojuego que no refleje lo, lo que pasó. Lo que busca es que tanto niños como adultos identifiquen lo que pasó en esos escenarios sin poner quién era el más malo o el, o el bueno, sino que pudieran experimentar. Entonces, en ese sentido, eh, aportamos la experiencia que tenemos en laboratorios de innovación, un equipo muy abierto, tanto a aportar como a aprender en temas de tecnología y de paz, y desde los desarrollos que ya venimos haciendo. Eh, Jairo Alexis, ¿cuáles son las fortalezas y eventualmente también las, las dificultades? de tener un equipo interdisciplinario dentro del de laboratorio de innovación. Pues indudablemente las fortalezas son muchas, el tener eh, en este laboratorio la confluencia de, de diferentes disciplinas, que esperamos part esperar participación de profesores de Facultad de Ciencias Humanas, de Ingeniería, de Derecho, de Ciencia Política. Eh, realmente es muy interesante la construcción que se está haciendo alrededor del tema de los innovadores de paz. Y las debilidades, pues obviamente también existen, digamos, los lenguajes tan diferentes, tener uno la practicidad del ingeniero eh, frente a los temas cuando se van a abordar y de pronto la visión que pueda tener el historiador pensando más en los antecedentes y en el contexto y el discurso un poco más amplio y profundizar eh, mientras que la, la parte de ingeniería, incluso ciencias pensando más en, en algo más rápido y, y concreto Digamos que ese encuentro es lo que hace todo, todo el laboratorio también para la universidad, un laboratorio de creación del concepto de lo que es un innovador para la paz. Yo creo que la Universidad Nacional de Colombia en los últimos años ha hecho una apuesta muy importante en el tema de innovación social. Eh, hemos tenido experiencias de trabajo con comunidades y, precisamente por eso, la OEA, con el programa de Trust for the Americas, ha digamos, eh, buscado la alianza con la Universidad Nacional, porque precisamente tenemos esa experiencia con comunidades, como yo lo señalaba, Lina en el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz, el Grupo Inti Colombia, que también ha trabajado escuchando a la comunidad, y nosotros en la, desde la Dirección de Investigación y e Extensión, pues también hemos hecho algunos trabajos con comunidades en estos programas de innovación social que, pues, que ya llevamos un varios años trabajando. Y los Marina, me surge una pregunta. En, en las dos experiencias de México o de Jamaica, ¿hay también participando universidades en, en estos laboratorios? Así es. Nuestro socio local en la ciudad de Monterrey es la Universidad Tecnológica de, de Santa Catarina. Y eh, eso trae una riqueza de construcción inmensa eh, con todos los aportes que se le hace. Al, al programa, al programa, a los laboratorios. Y justamente esa, esa es una de las, de, las, de las fortalezas de este programa: la capacidad que tiene para adaptarse a ese aliado local que, con el que trabajamos de la mano, al contexto, a unos contextos muy particulares, con unas necesidades específicas también muy particulares de cada uno de, de los escenarios en los cuales hacemos presencia. Y eh, yo creo que lo más importante acá es justamente esos valores diferenciadores entre cada una de las organizaciones aliadas con las cuales trabajamos. Toda la riqueza, toda la experticia eh, que traen y que combinamos todo eso en unos saberes a nivel regional y hemisférico. Sí, yo creo que para nosotros en el Centro de Pensamiento eso ha sido parte del gran atractivo justamente. Por eso, digamos, a pesar de de ser sin duda un desafío, eh, lo hemos asumido con un gran eh, entusiasmo porque creemos que es una manera muy importante de articularnos con otras unidades de la universidad, pero también con el apoyo de, de Truth for América y, y la OEA, eh, volcar hacia poblaciones vulnerables jóvenes que creemos que, que es un, un nicho muy importante para construcción de paz. Pero bueno, hagamos Alejo, una... Yo quería, ¿sí? yo quería hacerte una, una precisión importante y es no mirar justamente el laboratorio de innovación para la paz en, en solitario. El laboratorio de innovación para la paz comienza a ser parte de una red de laboratorios uh -huh. eh, a nivel hemisférico, a nivel eh, regional y en el cual justamente año a año tenemos proyecciones de poder ir ampliando esa red y en donde todos nos podamos... Eh, eh, alimentar, conocer de experiencias de los otros. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en la Paz en Foco, ya regresamos en unos momentos. Bueno, regresamos a La Paz en Foco. Eh, hoy el programa está dedicado al Laboratorio de Innovación para la Paz que van a desarrollar varias unidades de la Universidad Nacional de Colombia. Y justamente en esta segunda parte del programa queremos que nuestra audiencia se entere muy bien de qué se trata esto, que es relativamente novedoso. Por eso yo empezaría... Preguntándole al profe Jairo Alexis, ¿cuáles son los productos que serán resultado del laboratorio de innovación para la paz? Bueno, pues en el, el laboratorio, primero que todo, pues va a tener un espacio físico, que eso es bien importante, un laboratorio, digamos, donde la comunidad y donde se van a desarrollar todas las actividades en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Inicialmente, eh, después de esto vamos a tener eh, una convocatoria para jóvenes de entre 16 y 29 años. Eh, esta convocatoria, eh, pues estamos por, por empezarla, por cranearla, digamos, para poder tener un alcance nacional, como es la, el interés de la universidad, para abarcar por, inicialmente las sedes de Tumaco y la sede de Arauca y la sede de Manizales eh, para empezar a trabajar. Y vamos a tener una gran jacatón social con estos jóvenes que van a ser capacitados en la metodología DIA eh, para trabajar el tema de, de proyectos eh, que se van a formular a raíz de esa jacatón. La idea es tener 12 proyectos seleccionados de, de esta gran jacatón y poder financiarlos para desarrollarlos en su entorno. Y finalmente, pues tenemos. Uh, queremos abarcar eh, llegar a, to a, los, a todos los lugares donde la Universidad Nacional tiene presencia eh, por eso ya las otras sedes de la Universidad se están articulando con este proceso la Universidad Nacional sede Medellín la Universidad Nacional en Palmira la Universidad Nacional en sede orinoquía y en sede Amazonía y en sede Caribe porque realmente pues tenemos que reconocer que el conflicto pues ha tocado Toda la, todas las regiones y precisamente la universidad con esta gran apuesta pues es una, un aporte importante al proceso de paz. Eh, Lina, ¿cuáles son las acciones que eh, el laboratorio piensa ejecutar en Colombia en, en este desarrollo? Nosotros digamos que podemos mirarlo de en la siguiente estructura, más o menos. Entonces, primero va a haber una, una convocatoria en la cual eh, pues se va a llevar a las diferentes localidades de acá de Bogotá inicialmente eh, para eh, poder atraer a jóvenes que ya tengan unas iniciativas en los temas de construcción de paz y atraerlos como a este laboratorio. Eh, pero ese, esa convocatoria va a estar sustentada eh, bajo un diagnóstico, un mapeo, que desde el centro de pensamiento ya estamos iniciando. Seguidamente de la convocatoria va a empezar un proceso de formación y ese proceso de formación, de capacitación, eh, va a estar como encaminado en dos, en, bajo dos metodologías, una, la metodología DIA, que es la propia de Trust for the Americas, y una metodología que está en construcción. Eh, entre el, pues el grupo Intig, la DIEP, incluso también queremos como, eh, poder eh, articular esas dos metodologías con, con la metodología DIA para, pues, para um, poder realizar esa capacitación a los jóvenes innovadores. Luego eh, de esta capacitación va a ser, va, va, se va a desarrollar como un proceso de acompañamiento de los proyectos que los jóvenes van a, a empezar a trabajar en unos grupos determinados. Um, y seguidamente a todo ese proceso, a ese proceso de acompañamiento que lo que se pretende con este es que maduren como su idea y su proyecto y, y, y se haga un prototipado incluso en, en el caso de que, de, de que sea pues una cuestión muy tecnológica, um, venga como todo un evento que es lo que el profesor Jairo hablaba del hackathon que el hackathon es un evento de encuentro en donde se, va a poder, se les va a dar un, como una problemática a los jóvenes innovadores y tienen que darle solución. Y ahí en ese hackathon, pues lógicamente se van a relacionar todos esos proyectos que los jóvenes innovadores vienen desarrollando a medida que pasa el tiempo en el, eh, en el laboratorio. Eh, de ese hackathon... Seguidamente hay un pitch tank que es como un evento en el que se va a escoger, ya se va, se va a dar la escogencia realmente de, de los 12 proyectos que se van a financiar y pues ya un, un evento de clausura de todo este proceso. Sin embargo, lo que se quiere es que esto continúe eh, y pues lo que, yo creo que lo, 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 lo más importante de todo el proceso es ese acompañamiento que la universidad se va a, a encargar de hacer. Eh, Mauricio. ¿Cómo van a proceder para cumplir esos objetivos que nos cuenta Hydrolex y que suenan bien, uh -huh. pero cómo se va a hacer en realidad? Pues inicialmente estamos diseñando eh, las estrategias para identificar los jóvenes eh, con diferentes aliados. Entonces hemos hecho una, una lista de aliados donde podemos atraer jóvenes, no solamente eh, emprendedores e innovadores eh, que quieran. Eh, aportar al conflicto, sino también, porque no, jóvenes que hayan vivido el conflicto mucho más de cerca, que hayan y que tengan mucho que aportar sobre esa realidad que ha sufrido el país y que quieren mirar hacia adelante con otra dinámica, pensando en soluciones innovadoras de, que, que ayuden a construir paz. Entonces, en el sentido de la convocatoria, estamos trabajando mucho en las redes que tiene tanto la DIEP como el Centro de Pensamiento, como el Vivelab, como desde Trust y desde Aliados para aprovechar esas redes que ya vienen generando comunidades y han trabajado alrededor de estos proyectos y ir un, en procesos mucho más adelantados. En el aspecto de la, de la formación, pues está pensando en varios eh, espacios, por supuesto en el espacio en Bogotá, eh, en el laboratorio de innovación, el espacio físico, pero también ir a las localidades y también en esas sedes donde hemos hablado queremos tener impacto. También allí la idea es que haya formación hacia, hacia esos grupos eh, de jóvenes. En el tema de la hackathon va a ser un fin de semana, es algo realmente emocionante para los jóvenes poder interactuar entre ellos, poder conocerse, poder aportar, identificar, por qué no, personas que les van a ayudar en temas eh, de tecnología. O en temas de aplicación social, o alguien que conozca mucho el territorio, incluso porque no alguien de marketing, y que ese fin de semana puedan consolidar sus equipos multidisciplinarios. En el pitch tenemos que ayudarles a hacer una presentación muy ejecutiva de su proyecto para que puedan eh, ser muy sintéticos a la hora de presentarlo. Y en el momento de que. Eh, los proyectos pasen a ser desarrollados o prototipados, pues en el espacio de laboratorio van a encontrar las herramientas necesarias, algunas de ellas tecnológicas, otras no, para que puedan llevar esas ideas que salieron de la hackathon a que se hagan realidad. Básicamente ese es el proceso que queremos eh, acompañar en conjunto a estos jóvenes innovadores. Lumarina, eh, ¿cuáles son los aportes de Truth for the Americas y la OEA? para eh, la implementación de toda esta metodología de acción del laboratorio. Los aportes principales están centralizados en varios componentes. El primer componente es justamente toda lo que es la metodología del programa día Democratización de la Innovación en las Américas, en donde partimos de un hecho, y es que la innovación no está solamente presente... Como se menciona muchas veces en cierto grupo de innovadores y emprendedores. Aquí lo que queremos es aterrizar esa innovación y acercarla a las comunidades, a aquellas comunidades principalmente que han sido las que han estado afectadas por el conflicto. Esa metodología lo que justamente eh, lleva a hacer el énfasis es que la metodología va volcada a que la innovación es una capacidad que tenemos todos, cada uno de, de nosotros. Y. Como te mencionaba inicialmente, esa, ese protagonismo va a estar centralizado en cada uno de los ciudadanos, en donde las soluciones que se van a brindar van a, estar, van a nacer desde la propia necesidad que vive la persona. Y hacer un trabajo de colaboración con el otro grupo de personas que traigan esa experticia desde lo tecnológico, desde la esencia misma que tenga la, la innovación. Hay todas unas experiencias regionales, hay unos recursos disponibles justamente para poder hacer que todas estas acciones de las cuales está hablando Jairo, Lina y Mauricio se puedan hacer, se puedan hacer realidad. Esto no se hace en solitario, es todo un trabajo eh, de alianzas con el sector público, con el sector privado, con las organizaciones de, de base. Y esa es uno de los y ese es uno de los principales aportes está de toda esa riqueza toda esa experticia eh, regional enmarcada en unos procesos en una metodología y con unos recursos eh, que contamos con el apoyo como te mencionaba de la cAF el banco de desarrollo de la, de, para América Latina en que todo esto se puede hacer realidad pasar del discurso acciones concretas que dé como resultado eh, unos cambios importantes en, en la sociedad. Jairo Alexis, si, si hemos entendido bien entonces, el laboratorio, si bien va a tener como base central la sede de Bogotá, de la universidad, también se va a desarrollar en las sedes de Tumaco, Arauca, Manizales y eventualmente otras sedes de la universidad. Sí, en efecto, digamos, el, el tema del Laboratorio de Innovación para la Paz es un tema que ha... Cautivado la atención de toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, y, y de las demás sedes de la universidad. Obviamente regiones como eh, Tumaco y Arauca, que, pues, que tienen una población que ha vivido fuertemente el conflicto, pues son de las primeras a, a, digamos, a, a tener presencia. Pero las otras sedes también tienen unas experiencias que son invaluables. Para poner un ejemplo en concreto, la sede Manizales ha venido trabajando en temas de emprendimiento rural en comunidades ya que también han vivido el conflicto de manera directa. Entonces, digamos, aprender, como hemos mencionado antes, toda, y recopilar estas experiencias que, que ya ha venido trabajando en la universidad por muchos años, es lo que pensamos capitular en este laboratorio de innovación para la paz. Eh, Lu Marina, y la idea de vincular otros aliados, además de los que ya hoy día están involucrados, es también una perspectiva que está presente para el desarrollo? Claro que sí. Eh, de manera articulada con la Universidad Nacional y dentro de nuestras eh, gestiones del Deltros, hemos comenzado como toda esta articulación con. Eh, otras entidades, otras organizaciones justamente, para, porque eso es finalmente lo que le da la sostenibilidad al programa y al proyecto. Nosotros eh, desde el TROS eh, siempre tenemos la visión de que los programas y los proyectos deben ser sostenibles en el tiempo, más allá de los recursos y la financiación propia que se hace para, 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 para cada una de las acciones. Y parte de esa sostenibilidad está en la riqueza de poder traer nuevos aliados a la mesa. Y eso hace que el proyecto sea más sostenible en el tiempo, podamos contar con mayores impactos en la parte social, en la parte política, organizacional y tecnológica de lo que tiene que ver el proyecto. Este es un proyecto que está enfocado a una, a una temática que es bastante compleja, como es el tema de la reconciliación, de la paz, pero lo que queremos justamente es que de la mano de, las, de los aliados, de la mano de la Universidad Nacional, quien con toda la idoneidad, con todo los, eh, ese valor diferenciador que le trae a este, a este proceso, es que la paz está de manera concreta y tangible en las relaciones que establecemos no solamente en las zonas principalmente donde hay mayores conflictos, no solamente alrededor de las zonas veredales o en ciertas zonas, sino también en la cuadra, en el barrio, en la relación que tengo con mi junta de acción comunal, que tengo con eh, las organizaciones sociales, y desde ahí justamente es que eh, queremos eh, que la participación de diferentes aliados y de diferentes organizaciones van a enriquecer mucho más el proceso y lo van a hacer sostenible en el tiempo. Eh, Mauricio, para usted, ¿qué es innovar para la paz? Innovar para la paz es una buena pregunta y no sé, no sé si pueda dar una sola definición, pero desde, desde mi punto de vista es dejar de hacer, intentar hacer cosas diferentes. Es, es decir, si ya llevamos 50 años en un proceso doloroso, Creo que es una gran oportunidad de fomentar la creatividad en, una, en esta generación que está viviendo la transición para que se atrevan a hacer cosas diferentes, obviamente para mejorar. Y desde mi punto de vista, innovar es eso, es tener el, el pensamiento en hacer algo mucho mejor. Puede que sea utilizando tecnología, puede que no. Lo que sí me parece fundamental es que eso se empiece a apropiar por esta generación eh, para plantear un mejor país desde, desde esa base y que podamos tener posibilidades en el futuro eh, de, de que esos jóvenes impacten en sus territorios, que generen beneficio eh, social, beneficio económico y que se sienten las bases para que ese conflicto que alguna vez se generó pues no, no vuelva a surgir y realmente pensemos en un mejor país para el futuro. Creo que esa es la innovación hacia, hacia La Paz. Lina y desde el centro de pensamiento, ¿qué se puede aportar en esa idea de innovar para la paz? Nosotros estuvimos discutiendo mucho tiempo como precisamente el tema de innovar para la paz y qué significaba y, y, y poder como tener un mismo lenguaje sobre, sobre, sobre la innovación para la paz. Incluso pensamos en, en crear una propia definición de la universidad para este laboratorio, pero en concreto creo que aporta... En, en ese conocimiento que los profesores, pues, miembros del centro ya ya tienen en, en toda esa experticia en temas de reconciliación, resolución de conflictos, no sé, por ejemplo el tema de desarrollo agrario, entre otros temas que son como pilares para, para dar respuesta, dar alcance, a esa innovación en la construcción de la paz, y poderlo vincular con todo el tema tecnológico, incluso también eh, vincular el conocimiento que trae el Vivelab en innovación. Eh, desde allí se puede hacer una construcción y, y lo, que, lo que decía al comienzo, poder definir un, una propia línea de lo que es innovación para la paz desde la Universidad Nacional. Eh, sí, sin duda yo creo que mm, desde el centro, pero también desde las experiencias de la universidad, creo que tenemos muchas posibilidades desde apoyos como los que hemos hecho a, a grupos de jóvenes en zonas de Bogotá o de otras regiones, para que de manera creativa, con la música, con la danza, etc., eh, planteen iniciativas en este campo de construcción de paz y de reconciliación, hasta elementos más de pedagogía que le permitan a, a docentes o en la vida cotidiana, cómo ayudar a construir ambientes y, y relaciones que favorezcan la construcción de paz, yo creo que ahí tenemos en muchos de los eh, colegas y las experiencias de la universidad una riqueza que podemos tratar de, de que se canalice en, en esta iniciativa del Laboratorio de Innovación para la Paz. Eh, a continuación los invitamos a, a que miren un BTR eh, y hagamos una segunda pausa de La Paz en Fogo. El Laboratorio de Innovación para la Paz es un espacio de colaboración, capacitación y acompañamiento para jóvenes innovadores. Provee las herramientas, habilidades y tecnologías de punta para desarrollar proyectos de innovación dirigidos a la resolución de conflictos en sus comunidades. El laboratorio nace de la articulación de varias dependencias de la Universidad Nacional y Trust for the Americas de la OEA. Cada una le aporta unas características particulares para potenciar su funcionamiento. Primero, Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz. Aporta su experiencia en temas de paz y reconciliación y en particular del actual proceso de paz. Segundo, Vivelab Bogotá, Grupo Inti Colombia. Ofrece su conocimiento de temas de innovación, TIC y diseño, así como su experiencia en la ejecución de laboratorios. Tercero, Dirección de Investigación y Extensión, sede Bogotá, Dieb. Realiza un liderazgo en el relacionamiento con las facultades de la universidad y una articulación con las otras sedes de la universidad para llevar el Laboratorio de Paz a tener impacto en las regiones. El Laboratorio de Innovación para la Paz fue producto de una convocatoria cerrada de Trust for the Americas, organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos OEA que busca mejorar el acceso a oportunidades económicas a favor de las comunidades vulnerables. Participando en el laboratorio, los jóvenes crearán soluciones innovadoras de bajo costo, gran impacto y alta calidad para resolver los desafíos y apoyar el proceso de paz. Invitamos a todos los colectivos y grupos juveniles a ser parte de esta iniciativa. Eh, regresamos a La Paz en Foco. Eh, hoy estamos dedicados en el programa a hablar del laboratorio de innovación para la paz. Um, Mauricio, ¿cuáles podríamos decir que son las metas de mediano plazo que, está pensada, eh, que están pensadas para el laboratorio de innovación para la paz? Sí, en, en, en esta primera fase estamos pues muy concentrados en... En, en llevar a cabo el proyecto que hemos establecido en conjunto junto con Trust. Entonces, digamos, en, ese, eh, en esa medida eso nos alcanza a tomar algo del mediano plazo. Eh, pero sin duda, en el mediano plazo hemos pensado muchísimo en cómo este laboratorio puede tener un impacto en otras regiones de la, del país, específicamente donde la universidad eh, tiene sedes y específicamente donde se ha sufrido pues con mayor fuerza el, el, el conflicto, como son Arauca y Tumaco, aunque también ha expresado todo el interés y está participando articuladamente Manizales. En ese sentido creo que ese será también nuestro mediano plazo. Eh, y para ya pensando un poco más mediano y largo plazo, seguramente empezar en, en proyectos eh, con alianzas, con esas mismas regiones, con la ciudad de Bogotá, que nos permitan este... Esta primera fase que es prácticamente como un piloto, aunque es un piloto bastante... Eh... Eh, amplio e importante, pues ampliar en los, los alcances que tiene el laboratorio para que sean muchos más y podamos generar eh, pues muchos más resultados. Clave, eso sí, ir midiendo lo que vamos haciendo para que eso que vaya funcionando lo fortalezcamos y lo que no, pues aprendamos de ellos. Es básicamente, por eso es un laboratorio de innovación, porque nos vamos a atrever también a experimentar. Y de ahí para allá, pues no sabemos también... ¿Qué puede pasar? En la medida en que vayamos trabajando, vamos a ir identificando tanto necesidades de estos jóvenes como de las comunidades como de los territorios y allí también eso definirá el futuro del, del, del laboratorio. El trabajar directamente con la comunidad debe ser una línea de hacia dónde va el laboratorio en el largo plazo. Gracias. Eh, Lina, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que tendría Colombia? En materia de innovación en el posconflicto. Desafíos. En, yo lo puedo ver mmm, como en tres medidas. Una primera, un gran desafío, incluso que para el laboratorio se le presenta es y, y que está también ligado con esa, con esos, esas metas de, de mediano largo plazo, es tener una cobertura nacional, ¿cierto? Y poder llegar no solamente a población víctima, sino también población reinsertada. Creo que sería en gran medida que eso, pues a medida que el laboratorio empiece a funcionar, podría responder, si sería todo un reto eh, y también una gran oportunidad para poder aportar y construir más allá y tener un mayor impacto. Un segundo desafío que yo veo del tema de innovación en Colombia eh, en estos temas de construcción de paz eh, está dirigido al vincular no solamente a estas organizaciones que están encaminadas a la construcción de paz sino también a la empresa privada que sería algo algo muy importante creo que eso también es un desafío porque pues estuvimos pensando en aliados también estratégicos y creo que el sector privado podría eh, ser un, un gran aliado sobre todo en, para la estrategia de sostenibilidad y, y de recursos pero también porque son ellos eh, quienes también tienen una deuda, un poco eh, una deuda y también pueden aportar desde su, su ámbito, su sector. Mm, y finalmente, un gran desafío del Laboratorio de Innovación para La Paz en temas de innovación es, es propiamente crear esa metodología, eh, digamos, de, de, de poder vincular o poder articular la tecnología con lo social. Creo que también ese sería un gran desafío y creo que ahí nosotros tenemos mucho que aportar. Eh, Jairo Alexis, eh, a su juicio, ¿cuáles son las mejoras que este laboratorio le traerá al país mm, y cuáles serán las personas o el número de personas directamente beneficiadas con la actividad del laboratorio? Pues bueno, primero comentar que el, el laboratorio precisamente, como decían hace un minuto, pues va a intentar eh, trabajar en la capacidad creativa y partir del hecho de que todos tenemos esa capacidad de creación y que podemos, por tanto, innovar y crear y pensarnos las cosas de una manera distinta. Es muy, digamos, un poco divertido que innovación. La palabra innovación viene como muy de India adentro, ¿no? Pero al final de lo que se trata realmente es de escuchar más hacia afuera. Entonces, de hecho, hay algunos eh, filósofos del tema que hablan más de, una, de un término más de exógeno que, que tiene que ver con, con la actividad que se hace en las metodologías de innovación, que va más como a, la, a escuchar el entorno. Yo creo que el reto también, uno de los retos, comentando un poco lo que decía Lina, para el laboratorio en la universidad, es que se convierte este laboratorio en un sensor de escucha, un sensor de escucha a la ciudad, un sensor de escucha al país, eh, a las comunidades en general, y ese es precisamente el punto de, de entrada de todo lo que está pasando afuera. Muchas veces eso um, en la academia se nos olvida que. Que, nos tenemos que, que tenemos que escuchar el entorno y ese laboratorio se va a, a convertir en eso principalmente, un sensor de escucha. Y en el futuro creo que me parece interesante que... Este punto de partida, este punto inicial del laboratorio de Innovación para la Paz, puede ser el punto que, así como se habla de generar ecosistemas de innovación tecnológica y cosas así, pues por qué no pensar que precisamente este laboratorio va a ser el punto de partida de un ecosistema de innovación social que le hace falta pues al país y en específicamente en la ciudad de Bogotá, que pues cuando hemos revisado las las estadísticas y demás, Bogotá es una ciudad que ha sido afectada fuertemente por el conflicto, que tenemos una gran cantidad de desplazados, que tenemos una gran, una gran cantidad de comunidad vulnerable, donde también se ha vivido el conflicto de una manera distinta, y pues aquí podríamos entrar a generar ese ecosistema desde el punto de vista social. Ahora, si, si hemos entendido bien, eh, vamos a trabajar inicialmente con. 200 jóvenes, pero evidentemente cada uno claro. de ellos es un replicador, eh, replicador en, uh -huh. en su entorno eh, barrial, veredal, etcétera, donde se mueva, y por lo tanto, digamos, eh, el impacto sin duda va a ser muchísimo mayor. Eh, Lumarina, eh, a mediano y largo plazo, ¿cuál debe ser el resultado de los... Aliados de esta tarea, pero también el resultado para los aliados de esta tarea, del laboratorio de innovación para la paz. Yo creo que un resultado que al mismo tiempo es todo un desafío y que tiene que hacer parte de las enseñanzas, pero también parte de este ejercicio. Nosotros estamos trabajando de manera articulada. La Universidad Nacional está trabajando intrarticuladamente entre sus diferentes dependencias se está articulando con una organización como el trust y con otros aliados pero justamente esos los resultados que queremos ver como un efecto multiplicador y que realmente genere unos impactos muchísimo más muchísimo más allá de lo que nosotros podemos tener en nuestras manos y en nuestras de nuestras instituciones es cómo para brindar unos mayores resultados realmente que los proyectos de innovación, que todos estos ejercicios de innovación estén articulados. Nosotros podemos ver en nuestro país actualmente que se están realizando una cantidad de ejercicios de innovaciones, innovaciones para diferentes retos y realidades del país, pero que están desarticulados. No conectamos los innovadores de unos retos importantes en desarrollo rural con los innovadores que, se está, que están trabajando y que están surtiendo y que están creando unas soluciones efectivas para su comunidad, pero están trabajando de manera aislada. Yo creo que uno de los... De lo que, a lo que le apostamos en el mediano y en el largo plazo es que haya realmente una articulación de todas esas innovaciones, de todos esos esfuerzos desde diferentes instituciones, para que realmente el impacto se vea con una mayor profundidad. Y ese, eso es lo que nos soñamos. Yo creo que eh, la idea justamente eh, desde este ejercicio que estamos haciendo, no solamente acá con la Universidad Nacional, sumar otros aliados, que este mismo ejercicio de innovación lo estamos desarrollando en otros países, sino también cómo podemos aunar todas esas innovaciones que se están desarrollando desde otras entidades privadas, públicas, eh, en que los innovadores todos están apostándole al mejoramiento de la calidad de vida de sus entornos y que eso finalmente es lo que significa paz. ¿Cómo poder aterrizar esos acuerdos que están por allá tan elevados y que no los hemos podido interiorizar y aterrizar a nuestra cotidianidad? ¿Cómo poder realmente decir que esos acuerdos están en cada uno de esos ejercicios de innovación? Porque finalmente la innovación es esa, la solución hecha realidad para mejorar y para transitar de una situación A a una situación B. En eso, es en lo que estamos trabajando y poder articularlos. Eh, Mauricio, en principio está previsto eh, que al final se apoye, digámoslo así, a 12 propuestas, no 12 proyectos de innovadores. Sin embargo, la pregunta es ¿ese es un número fijo o, o es, un, es un número piso? que podríamos aumentar si, por ejemplo, por decir algo, conseguimos más recursos, conseguimos más aliados, etc. Sí, creo que lo que lo hemos visualizado esos 12 proyectos como una semilla, como, como un primer arranque de respaldo a estos emprendedores y como también un efecto demostrativo. También tenemos que concentrarnos muy bien en apoyar bien esos proyectos, porque esos proyectos van a incentivar a nuevos jóvenes a que participen dentro del laboratorio y también ellos van a ayudar a replicar en sus regiones para que incluso sin intervención del laboratorio esos procesos se empiecen a dar. Entonces, creo que estamos convencidos que esos 12 proyectos iniciales van a ser nuestra semilla en las regiones y en Bogotá para que se multiplique junto con los aliados el impacto del laboratorio, pero que también empiece a generar semillas allá y que empiecen a nacer en las mismas comunidades cómo desarrollar estas metodologías y empezar a respaldar entre ellos mismos nuevos proyectos. Eh, Lina, ¿ya está definida la fecha precisa de largada o todavía no? Pues <laughs> estamos en una fase de alistamiento, ¿cierto? Y, y creemos que, que este proyecto tiene que comenzar sí o sí en julio, ¿cierto? A menos mitad de julio pos posiblemente o, o principios de agosto. Eh, y pues ya la, la, la terminación como tal del convenio sería para diciembre de este año, pero como... Eh, lo que hemos hablado la, la idea es que esto continúe un poco pero sí la fecha prevista es de, de inicio del proyecto del laboratorio es, es para agosto el lanzamiento en sí porque igual, pues igual ya ya hay unas actividades que se están desarrollando eh, lógicamente, como comentaba antes, el tema del diagnóstico, la idea es que también empecemos a trabajar en el tema de la capacitación de la metodología a día, como un poco ahorrarnos tiempo, y ya el tema de la convocatoria comenzarla en julio-agosto, cuando se haga el lanzamiento formal del... Jairo eh, Alexis, entonces el, el desafío en principio grande que tenemos eh, todos los aliados en este proyecto, es hacer una muy buena primera fase, llamaría yo así, y garantizar la sostenibilidad del laboratorio eh, en mediano y largo plazo. Sí, yo creo que la Universidad Nacional de Colombia ya ha venido realizando esfuerzos eh, grandes en el tema de innovación social para la paz. De hecho, nosotros en la universidad tenemos un concepto que que pronto no es muy conocido, que es el concepto de extensión. ¿no? donde la universidad básicamente busca llevarlo conocimiento y todo lo que genera a través de la investigación y articularlo con la sociedad en diferentes niveles pero nosotros nos caracterizamos por un tipo de extensión que es la extensión solidaria que le llamamos al interior de la universidad y esta extensión solidaria lo que busca es llevar conocimientos y transferir conocimientos a comunidades de manera directa y hemos realizado ya convocatorias donde los profesores trabajan con comunidades, eh, realizan proyectos con las comunidades y buscan empoderar precisamente las comunidades para el desarrollo de proyectos que solucionen problemas concretos eh, propuestos incluso por ellos, que eso es de lo más importante, no es llevar soluciones externas, sino generadas a, con ellos mismos. Y el fondo, digamos, de parte de la universidad. Entonces tenemos un fondo que apalanca todo este tipo de proyectos, que al interior de la universidad es el Fondo Nacional de Extensión Solidaria, y al conocer esta propuesta, el fondo ha digamos, decidido participar y apoyar la, el Laboratorio de Innovación para la Paz, lo cual digamos nos da otro, otro, otro aliento en el proceso de sostenibilidad para el futuro en el proyecto. Pero sin lugar a dudas, lo que va a lograr la sostenibilidad del proyecto es los resultados que vamos a obtener con los en la primera fase de la implementación del laboratorio de innovación para la paz. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Eh, muchísimas gracias a Luz Marina Ford de América, nuestro gracias. aliado, <coughs> a los colegas de las distintas dependencias y esperamos que especialmente la población joven de estudiantes y y de no estudiantes, este programa les sea de un gran interés porque aquí hay una semilla muy importante en la construcción de paz. Los esperamos en la próxima emisión de La Paz en Foco.